Hola gente, ¿cómo va? Hoy vamos a ver el componente Clot en Unity. Cómo hacer una bandera que flamee. Vamos a eso. Ahora lo que vamos a hacer es configurar la bandera. Que no es más ni menos que un plano. Lo malo de los planos es de que se ven de un solo lado, como pueden ver. Pueden probar, yo lo hice, pero no obtuve buenos resultados. Probé con un cubo fino, simulando esto mismo, pero bueno, tenía las dos caras visibles y no el clot, el componente que vamos a utilizar ahora para hacer flamear la bandera, no trabaja bien. Lo hice también yendo a Blender y solidificando la pieza y bueno, tampoco funciona, es lo mismo que usar un cubo. Así que bueno, no queda otra que usar un plano, por lo menos con este componente. Así que ahora teniendo la bandera la subdividimos bastante como para que tenga muchos vértices y que Unity, el clot de Unity, pueda funcionar lo mejor posible. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a configurar. Tenemos el plano, que es la bandera, y acá en esta ropita que tiene como el pinchecito, le vamos a dar. Y acá, donde dice Paint, lo que vamos a pintar es, como pueden ver acá, vamos a acercar un poco más, como pueden ver acá, muestra todos los vértices que nosotros creamos en Blender. Acá, todos estos vértices que creamos. Si acá hubiésemos dejado el plano como el plano estándar vendría a ser con cuatro vértices nomás, se movería raro porque tendría solamente cuatro vértices. Por eso lo subdividí así. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar de donde queremos que se sujete. En este caso, podemos hacer que se sujete de todos estos, todos los que están pegados a. Todo lo que está pegado acá al mástil, pero también podríamos hacer que solamente se sujete de estas dos puntas, por ejemplo, si acá simulamos unas argollas o unos ganchos, podríamos hacer que solamente se sujete de acá. En este caso voy a hacer que se sujete de todo el mástil, pero es solo para a modo de ejemplo. Si nosotros ahora le damos a play, lo que va a pasar es que esto se va a caer y posiblemente gire, porque todavía debemos configurar algunas otras cosas. Vamos a darle a play y vamos a ver. Sí, se cae. Se cae porque hay que configurar otras cosas. Nosotros acá, al componente clot, le vamos a dar acá en External Acceleration, le vamos a dar una aceleración. Por ejemplo, como si ustedes ven acá, en los axis, en las flechitas de dirección de la bandera, tiene en X, tiene en Y y tiene en Z. Y si vamos acá al External Acceleration, nosotros lo que podemos hacer es simular como que el viento está afectando a la bandera. Y es lo que vamos a hacer. Yo estuve probando y más o menos en un 15 en X y un 8 en Y, o sea, hacia arriba, y un 1 mínimo en Z para que flamee así, queda bastante bien el efecto. Vamos a ver. Bueno, en el caso de que se separe mucho, como vimos, lo que podemos achicar es este número. Vamos a ponerle un 0,05. A ver, vamos a agrandar un poco esto porque.
demasiado. Bueno, a ver, vamos a volver a ponerlo más o menos en 15, en 8, y ver, vamos a ver qué hace. Ahí está, ahí se quedó mucho más cerca. Esto es cuestión de que ustedes vayan probando y viendo más o menos qué es lo que más les gusta. Ve lo que yo les decía de la cantidad de vértices. Cuanto más vértices le hagan, más fluido se va a ver todo. Pero también obviamente va a demandar más procesamiento. Bueno, y le acomodé un poco los materiales. Quedó más facherita. Vamos a maximizar y vamos a ver cómo quedó. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Y ya saben, si es así, denle me gusta, compartan, comenten, que me ayudan un montón. Y suscríbete si no estás suscrito. Chau, chau. Thank you.